Estamos con el congresista Roberto Quiabra, quien siempre, hay que decirlo, hemos considerado una voz sensata en un congreso en donde la sensatez no primó, y queremos conversar con él sobre su balance de lo ocurrido el día de ayer y sobre todo cuál es, a su criterio, la labor que le toca ahora tanto al Congreso de la República como a la señora Boluarte. Roberto, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días y viva el Perú. Qué sensación de alivio saber que parte, buena parte de nuestro sistema democrático funcionó el día de ayer. Sí, yo creo que coincido contigo. Dentro de todo este día negro que hemos pasado, hay algo que tenemos que alegrarnos los peruanos, que es la madurez democrática. Así la es. Madurez democrática, empiezo yo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente era consciente que no tuvo en ningún momento el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía para algo inconstitucional. Y no solamente el presidente, el Congreso también. O sea, ninguno de los poderes que realizara un acto inconstitucional iba a tener apoyo. Y eso lo conversamos con los comandantes generales en 2 días. Tuvimos reunión últimamente en el Congreso, el de Marina, y el lunes, en pocos días, cuando se hizo en el Congreso una ceremonia por el Día del Ejército. Entonces, ellos estaban conscientes de que ninguna medida inconstitucional, y aquellos rápidos y furiosos que siempre decían por qué las Fuerzas Armadas, o sea, que yo le digo, olvídense, porque ese golpe de Estado militar ya se borró de los diccionarios militares. Lo otro es, tenemos que sacar lecciones. Tenemos que sacar lecciones, tenemos que ver cuál es nuestra reacción. Porque, como bien señalas también, todos somos culpables de este año, casi 2 años que hemos vivido. Empezando porque, ¿cuál era el perfil que presentaba el candidato a la presidencia? Haber hecho un paro educativo durante 3 meses y haber perjudicado a nuestros chicos. Ese era un presidente de la República que padre, familia y todos votaron por él. Ahí empezó nuestro error. Empieza el error de este gobierno porque hay que buscar las causas, no irnos a echar la culpa al virreinato, como ellos decían. Las reuniones en la Casa de Zarratea. Su primer gabinete. Cuando yo tuve la oportunidad de reunirme con los delegados de la OEA, no sabían ellos que teníamos nosotros 5 gabinetes y 80 ministros. El gabinete Valer, que duró 3 días, se le dijo al presidente: presidente, esta es la oportunidad de que usted ponga un primer ministro de consenso y un gabinete de calidad. Lo puso el señor Aníbal Torres. Le hizo mucho daño a la paz social, el premier que lo ha asesorado mal al presidente. Y venimos estos últimos eventos que se han desencadenado rápidamente, la imagen de nuestro país por los suelos, cuando tú llamas a la OEA para que vea y le diga, están alterando el orden democrático y aplicando una nueva modalidad de golpe de Estado, el Congreso y la Fiscalía. Y fíjate quién es el que terminó haciendo ese golpe de Estado, que ha dejado un papelón a los notables embajadores que vinieron. Entonces, te inventas una primera denegatoria de confianza que, ¿sabes qué produce? Que se acelere la presentación de la moción por permanente incapacidad moral. Se había quedado en 67 votos y el acuerdo era, la presentamos cuando tengamos 87. ¡Nunca íbamos a tener 87 votos! El presidente provoca que algunos oficialistas se den cuenta de que el objetivo era cerrar el Congreso, y es ahí donde algunos comienzan a cambiar de opinión. ¿Pero qué resulta? Resulta que el presidente tenía que ir ayer en la tarde a defenderse. Pero hay algo que cambió, parece, la opinión, y por eso que hace este acto tan, digamos, increíble para él mismo, creo, porque eso temblaba. Las declaraciones del jefe del Servicio de Inteligencia y del jefe de Asesores de Vivienda, que lo involucran directamente. ¿Cómo se eso notaba? Hace que él cambie. ¿Cómo se notaba ayer, Roberto, que curiosamente yo escuchaba al señor Marrufo y yo pensaba, a Salatiel Marrufo, y yo pensaba, lo que está diciendo es muy serio, pero dada la manera como se habían desarrollado los acontecimientos en los últimos meses, yo decía, lo triste es que probablemente, como ya las personas están en otra, la calle está en otra, esto sea una raya más al tigre y Castillo nos siga meciendo y el Congreso nos siga meciendo, los congresistas que siempre votan por no darle pie a la vacancia. Yo estoy segura que no hubiera pasado nada mucho más grave de lo que venía pasando antes. Lo que pasa es que él se asustó porque yo creo que él se dio cuenta, ahora sí voy a caer, ¿no? Ahora sí este señor, yo creo que la información que tenía Marrufo era, debe haber sido que lo involucraba,
porque no las conocemos todas, a unos niveles en que lo ha llevado a hacer esta locura, ¿no? Porque, o esta estupidez, hay que decirlo, ¿no? Un acto desesperado. Un acto desesperado, porque, fíjate, el momento se presenta cuando Marrufo está declarando en la comisión de fiscalización. Así es. Se produce un alto por un incidente y es ahí donde aparece el presidente. Es como que el presidente está escuchando lo que está declarando Marrufo y dice, fui. Porque lo involucraba a él, involucraba a sus hermanas. Entonces, ahí toma una medida, pero es una medida, si lo conocemos al presidente, esas páginas no las ha escrito él, pues. No, de acuerdo a lo trascendido, fueron la señora Betsy Chávez y el premier los que escribieron ese mensaje. Que los dos tendrán que dar también, la señora Chávez, perdón, y el señor Torres. Que personas que van a tener que dar explicaciones. La señora Betsy Chávez, como primera ministra, no se puede eximir de responsabilidad. Cuando además vimos que sacó una carta casi al final en la que no hay una sola línea condenando lo ocurrido, ¿no? Fíjate, eso es lo que no entendemos el presidente. Si el presidente tenía la gran oportunidad de formar un gabinete, de quien sea, de la izquierda, con su gente, porque nadie debe criticar de que un partido entra al gobierno y pone sus cuadros. Eso es lo ideal. Lo ideal es que tú entres al gobierno con tus cuadros, no con cuadros prestados, que siempre criticamos. Pero si no tienes cuadros, estás en un momento de crisis, 2 años detenido por la pandemia. Fíjate, mira, para la población, no pueden comprar fertilizantes todavía y el próximo año vamos a tener problemas de producción de alimentos. No le puedes dar seguridad ciudadana porque la estás dedicando a la política a otra cosa. Has degradado las instituciones, has degradado los cargos. Primera ministra no la quería ni el oficialismo. Y el oficialismo, yo conversaba con los congresistas oficialistas, se quejaban porque ellos iban en su semana de representación a las regiones y los criticaban. ¿Dónde están las obras del presidente? Entonces, ellos mismos no estaban conformes con el gabinete. Lo apoyaban al presidente por la ideología, porque la derecha vacadora y yo no estoy con ellos y yo no le puedo dar la razón. Pero estaban descontentos con el gabinete. Pregunto, ¿qué le costaba al presidente formar un buen gabinete? Ahora, Además, cuando los tuvo, no tuvo ningún gabinete óptimo, pero tuvo gabinetes mucho más sensatos, más respetables, ¿no es cierto? Cuando tuvo la señora Vázquez, Pedro Franque, en fin, se rodeó en determinado momento de gente con la que se puede discrepar ideológicamente, pero que es gente honesta, que sabe hacer su trabajo. No le duró nada, él mismo lo petardeó, él mismo, ¿no? Mira, los delegados de la OEA se suspendieron, no sabías, los 80 ministros. Ahora, ¿qué culpa tiene el Congreso? Solamente hemos censurado 5, porque no. ¿Sabes qué? Esa no ha sido responsabilidad del Congreso, ni le puede achacar Castillo, que no gobernó por culpa del Congreso. Porque además, como yo dije, vamos, Roberto era un Congreso más opositor en la labia que en la realidad. Porque yo decía, y a mí no se me ocurre que vaya a conseguir un Congreso más oficialista que este. Nunca se alcanzaban los votos para las cosas realmente serias. Y se censuraba a ministros que se caían de Maduro, Roberto. O sea, tampoco es que han censurado por capricho, ¿no? Y eso es una crítica. Una crítica es porque no han censurado más ministros. Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿No? Claro, mira, Silva, ¿cuánto nos demoramos en censurarlo? Como 4 meses, porque mira, Silva se caía solo. Así mira, ¿a dónde está? Entonces, yo creo que el presidente no entendió el momento que estaba viviendo, ni él tampoco. ¿Cómo es posible? Y yo lo señalaba abiertamente, el presidente tenía para hacer 2 cosas simples y bajaba toda esta tensión. Ir a declarar ante la Fiscalía de la Nación si no tenía ningún problema de corrupción. Bueno, es que tenía, pues, ¿no? Pero él iba, declaraba y la Fiscal de la Nación seguramente lo ponía aparte hasta el 2026 y se dedicaba a los otros. Y lo otro, nuevo gabinete. ¿Quién le metió la cabeza al presidente considerar una primera denegación de confianza? ¿Para generar qué? Mayor problema para él. Es decir, el ex primer ministro hizo mucho daño y creo que se fue haciendo daño y le ha hecho daño hasta el final. Ahora lo está acompañando porque yo creo que él siente un cargo de conciencia de haberlo precipitado a lo que hizo ayer. Como dices tú, él iba, te apuesto que no llegaba a los 87 votos y lo único que se le pedía era de que cambie de gabinete. Pero mira los últimos nombramientos, es una falta de respeto a todos los peruanos. Así es. Y bueno,
Lo que tenemos es, creo que, la consecuencia de lo que llegó a la presidencia de la República. Pero en este momento, Roberto, tenemos una situación complicada, porque nos hemos librado de tener un gobierno dictatorial. Yo repito, que aprenda todo el que tiene un cargo de poder, y tú lo sabes porque tú has trabajado, tú has sido miembro del ejército, y ni siquiera un alto mando del ejército tiene poder sobre su tropa, por decirlo de alguna manera, así como si fuera Dios. El poder se construye y se gana. No, a mí me impresionó viendo a Yair Castillo diciendo: voy a disolver, entreguen sus armas, hay toque de queda. Y yo decía: ¿quién te va a hacer caso? ¿No? ¿No? Pero mira a quién recurrió. Porque cuando menciona a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional dice para que combatan la seguridad ciudadana, él recurre a la Ronda Campesina, a las organizaciones sociales para que me apoyen. Él sabía que no tenía apoyo porque ni siquiera en su discurso lo dijo. En su discurso, mira, he conversado con los policías, ¿no? Con los oficiales a la salida del Congreso. Y yo le dije: he tenido que entrar por atrás porque me cerraba. No, mi general, no. Entonces, o sea, el policía, el que nos da la seguridad diaria en las calles, ese policía también estaba convencido de que no iba a ser nada inconstitucional. Y eso es algo que el presidente no ha leído porque su ministro del Interior no le transmitía porque no tenía ascendiente siendo oficial de la policía. Entonces, yo creo que esa es la madurez. Fíjate, yo digo que lo que más han aprendido de democracia son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fíjate, el escenario diferente hubiera sido en estos momentos un escenario de violencia, ¿no? Y yo creo que además tuvieron una oportunidad que supieron aprovechar, y está muy bien, de reivindicarse ante la población y ante personas que creían que las Fuerzas Armadas no iban a apoyar la democracia. Las Fuerzas Armadas demostró el día de ayer de que ellos han evolucionado, ¿no es cierto?, que han entendido cuál es su rol en la sociedad en este momento, y creo que han, como digo yo, han pasado el siglo XXI, porque hay instituciones que se han quedado en el siglo XX. Roberto, lo que viene, porque tenemos, hay un porcentaje de la población que no está contenta porque creía que Castillo la representaba, y tienen todo el derecho del mundo en sentirse decepcionados por lo que ha ocurrido con el presidente de la República, pero también en su lectura creer o echarle la culpa al Congreso y pensar que Castillo ha sido llevado a esta decisión por culpa del Congreso de la República. Tenemos otro porcentaje enorme de gente que no apoyaba a Castillo porque tampoco le gusta el Congreso. Y tenemos otro grupo de personas que van a petardearlo todo hasta que ellos no lleguen al poder, ¿no? Hablo de los más extremistas, que les da lo mismo quién esté al frente, van a petardearlo todo hasta que ellos consigan llegar al poder. Este es el contexto en el que estamos. Y yo sí considero que el adelanto de elecciones, que era lo que se le pedía a Dina Boluarte a gritos, no es conveniente en un momento como este. No, por lo menos hasta calmar las cosas y hacer reformas necesarias. ¿Qué le toca al Congreso en estos momentos? Mira, acá, como señalamos, tenemos que sacar lecciones y experiencia de lo que acabamos de vivir. Yo creo que si la señora Dina Boluarte es inteligente y entiende el momento, nombra un buen primer ministro, una persona de experiencia y de consenso, y un gabinete que todos, digamos, no interesa si son independientes, derecha o izquierda, gente que conoce su sector y va a ayudar a superar la crisis que tenemos. Empezamos bien. Empezamos bien porque recuerda que el Congreso va a cambiar. Los que hoy son oficialismo van a ser oposición porque no la llevan bien a la señora Dina porque le dicen que es traidora. Y recuerda que lo de la derecha, que hoy día son oposición, se pueden convertir en oficialismo, pero también puede ser oposición y pueden sumar dos oposiciones. Si ella mira ese escenario y dice: ¿cómo yo trabajo conjuntamente con el Congreso? Voy a presentar un primer ministro y un gabinete. Esperamos todos los peruanos, no por beneficio de un grupo, por beneficio de todos los peruanos. Nosotros no podemos seguir en este nivel de crisis. Sería importante que en ese gabinete estuvieran representadas fuerzas políticas que están en el Congreso. Recordemos que la señora Boluarte no tiene una bancada, no tiene apoyo en el Congreso. Y una manera de hacer que todos se involucren es que no es vamos a colaborar con este gobierno. No, es que este gobierno no es de nadie, finalmente. Este gobierno no tiene nombre propio, ¿no? Hay que colaborar para sacar adelante el país. ¿Tú crees que haya la madurez como para que se aporte a gente a este gabinete diciendo: No es que queramos contubernio con el poder, queremos poner a alguien ahí para que sea vigilante y a la vez para que ejecute cosas que nadie ha ejecutado, ¿no? No es el momento de poner ese perfil, nadie. Así es. Lo más fácil es poner ese perfil y ver si sale bien, digo qué fenómeno, si sale mal, critico y digo de Guatemala a Guatemala, no. Yo creo que acá tenemos que mirar un poco más arriba,
dejar los intereses personales, los de grupo y mirar el interés nacional. El interés nacional es cómo salimos de esta crisis, cómo mejoramos la imagen de nuestro país en el exterior. Tenemos que dar estabilidad para que vengan inversiones. Tenemos que cambiar ese sentimiento antidinero, antiinversión privada, eso de estar haciendo de que el sistema político y el modelo económico fracasen para una nueva asamblea constituyente. Yo creo que, miremos el ejemplo de Chile, los chilenos recuperaron la memoria porque con esa nueva constitución se iban a ir de muelas. Nosotros tenemos que cambiar alguna cosa. Entonces, lo que venía ahora después de la sucesión constitucional era una reforma, obligada reforma política. Y de ahí, en función de la inteligencia de la señora Dina Boluarte con el funcionamiento de su gabinete, tendría lo siguiente, el adelanto o no de las elecciones. Ella ayer dijo, me quedo hasta el 2026. Lo dijo porque algunos decían, ahora va a decir que va adelante. No ha dicho nada, pero correcto. Pero eso no es porque yo lo diga, ni ella lo diga. Está en función de cómo nos vaya a todos. Así es. Si la gente comienza a ver de que el Congreso está trabajando con el Ejecutivo para el bien de la población, fertilizante, seguridad, salud, educación, la gente se va a tranquilizar. Pero si la gente va a decir, caramba, va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que estamos en un momento difícil. Todos somos culpables. No tenemos nosotros la aprobación de todos. No es que el Congreso tiene la razón. Ayer no ha ganado nadie, ni ha perdido nadie. Hemos nosotros defendido la democracia y en eso todos los peruanos debemos estar tranquilos. Correcto. En primer paso. Segundo paso, a ver si mejoramos todo la calidad de gestión. Uh-huh. Muy bien, Roberto. ¿Aceptarías un cargo de ministro? Primero que me llame, porque yo siempre he estado en todos los bolos. Yo si no fuera congresista, ya tendría como 20 años sin ocupar ningún cargo. Muy bien, Roberto. Y yo creo que donde estés podemos encontrar en personas como tú una voz sensata que tanto se necesita en este momento, de personas que además han peleado por su país literalmente, que saben lo que es poner el pecho por el país. Así que lo mejor, les deseo, yo de verdad sí le deseo lo mejor a este Congreso de la República, que creo que también está frente a una oportunidad de... Mira, sí, yo te digo de que... En el tiempo que estaba en el Congreso, estoy conociendo personas de todos los partidos, ¿no? Jóvenes y viejos, que son gente interesada por nuestro país. Estoy segura. Yo creo que eso es importante. Quiero aprovechar este último minuto. El día de mañana es el Día del Ejército. Quiero renovar a todos los oficiales y soldados y todos los empleados civiles que forman parte de la institución, que los viejos, los que estamos afuera, nos sentimos muy orgullosos de nuestro ejército de hoy. Muy bien. Así debe ser. Yo creo que no hay mejor orgullo para un oficial que esté en retiro ver que su ejército tenga el nivel que todos esperamos. Me sumo. Mi abrazo a todos y mi respeto, como siempre, a mi combatiente especial, a Martín Iguano. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, y me sumo, por supuesto, a ese saludo y a ese reconocimiento. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Roberto Quiagra, congresista de la República, con un mensaje que creo que tenemos que rescatar y resaltar. Recordemos, hay voces radicales que creen, quieren hacer de esto otra vez una batalla campal. Creo que si le damos espacio y le damos credibilidad a personas que más bien plantean salidas consensuadas, las cosas pueden cambiar. Los radicalismos nos llevaron hasta aquí, nos trajeron hasta aquí. Así que si queremos salir de esta zona de guerra en la que hemos terminado los peruanos, entonces empecemos a apoyar cosas más sensatas, independientemente, señores, de las ideologías y los tintes políticos. A mí me encantaría ver un gabinete con gente de centro, con gente de derecha, gente de izquierda, sí, de una izquierda de centro y moderada, y gente de derecha de centro y moderada, ¿no? De centro y derecha. Démosle el espacio a peruanos, que los hay a montones, que van a luchar por su país y que no van a poner una agenda personal delante de una agenda pública.